Tras el accidente de tránsito registrado en la carretera de Tarma, José Hernández Quispe, 79 años, se encuentra grave luego que un trozo de madera del camión que chocó con la empresa Molina se le incrustara en el rostro y parte del cerebro, quedando internado en el área de trauma shock del Hospital Félix Mayorga Soto de Tarma. Bomberos y serenos de Acobamba, junto a los agentes de la policía, rescataron al herido de gravedad, junto a él a 3 personas más. Su diagnóstico aún es reservado. Sin embargo, en las imágenes que circulan en las redes sociales, el impacto lo habría dejado entre la vida y la muerte. El responsable de este accidente sería el conductor del camión, quien habría estado ebrio e intentó darse a la fuga, pero el personal de la comisaría de Acobamba, al mando del alférez de la Policía Nacional, Joseph Rojas Guillén, lo capturó cuando se fugaba hacia la localidad de Palcamayo.